impacto que tuvo la participación del crimen organizado en las elecciones en Michoacán, los diputados del PRI y del PAN desecharan la oportunidad de ponerlo como una causa de nulidad de un procedimiento, la coerción del crimen organizado sobre la gente. En general, la reforma electoral tuvo muchas dificultades para poder dialogar con los miembros de la comisión. De plano no tenían ninguna apertura, y hay partidos que votan por línea y otros que votan por razonamiento. En el código electoral logramos meter algunas modificaciones en la madrugada del sábado, el viernes sábado, porque había evidencia de que había cosas mal hechas, y un poco en la tribuna ganamos posiciones importantes y logramos que se metiera lo de usos y costumbres, que ya ustedes les consta que Sergio Benítez había dicho que no iban a legislar en esa materia. Se ponen camisas de 11 varos y de varas y siguen sin entender algunas cosas. Pero yo les digo que si bien nos quitaron atribuciones en los congresos, en el caso de Michoacán, para las elecciones locales, que es donde más nos ha impactado, nosotros sí tenemos derechos para tener nuestra propia legislación, y en esa legislación deberíamos tomar los problemas que ya hemos visto que existen para impedir que vuelvan a ocurrir. ¿Qué ha existido? Yo aquí les puse el caso de la Tierra Caliente, de la amenaza del perro, así le decían, sobre la población de la comunidad de Tierra Caliente en el municipio de Tuxantla, diciéndoles exactamente por qué tenían que votar y cómo. Eso es coerción, porque además les están diciendo, les van a quemar la vivienda, les van a matar a un pariente y yo no lo voy a poder evitar. Te sigues dejando abierto la forma de desempeño al crimen organizado, porque el crimen organizado opera de dos maneras. Da dineros malos, paga campañas y mete, incluso ya se da hasta el lujo de proponer candidatos. Y el otro es que también van a poder seguir coercionando a la gente. El problema aquí de lo que se acaba de votar es que, por ejemplo, se puede probar la coerción, pero eso no va a ser suficiente para anular una elección. Fíjate qué grave. Entonces le dicen, a ver, yo ya te probé que en el municipio fulano perengano fue puesto por el crimen organizado, y tengo grabaciones, y mataron a fulano, y te pueden presentar todas las pruebas de las acciones criminales y no va a ser causable nulidad. Hay que recordar, por ejemplo, que al propio PRI se le negó la posibilidad de registrar candidato en Ecuador, porque el crimen organizado lo corrió. Por primera vez en su historia se quedaron sin registrar candidato en Ecuador. Los PRIistas, ¿quién ganó? Yo pregunto, el PAN. ¿Quién ganó en Marabatío? Amenazaron desde los abogados al candidato. Estaba la impugnación muy claramente favorecedora para el PRD. El PRD iba a ganar en un procedimiento normal de tribunal la elección. El candidato pidió prácticamente de rodillas al partido que retiraran la impugnación, porque lo tenían amenazado a él, a su familia, pero además los abogados que estaban haciendo el recurso fueron amenazados. Y si tú lees la sentencia del magistrado que vio en primera instancia el asunto de Marabatío, te darás cuenta de que todo lo dicho y valorado que era causal total de nulidad de por lo menos de dos o tres casillas, lo desechó porque también fue amenazado por necios. No, de verdad no hay ninguna razón por necios, porque además la gente ya aprendió, pues, con pueblos indígenas, ante la falta de una legislación que los proteja y que es obligación mexicana, ya aprendió a irse a los tribunales y nos van a seguir ganando. Era una oportunidad de darles su ley. Aquí hay dos diputados indígenas que ellos sí votaron a favor, pero de, como dijo el otro día la diputada Rosita, que es de una comunidad de 11 pueblos, dijo, los turis no nos entienden, para ellos los turis son fuereños. Y pues sí, es difícil entenderlos, pero es más difícil cuando por línea se vota.